dejamos un rato el frío de lado y vamos a entrar en calor moviendo el cuerpo al ritmo del mejor flamenco, porque nuestra compañera Sara está en el Centro de Arte Ría Pitá de Cuenca. Ya oímos el taconeo. Muy buenas noches, Sara. ¿Qué nos vas a mostrar o a bailar hoy? Nunca se sabe. Muy buenas noches, Raquel. Pues hoy en Cuenca, en el Centro Ría Pitá, en el Centro de Arte Ría Pitá, vamos a ver mucho baile, mucha emoción y mucha pasión que ponen estas alumnas por muchas disciplinas variadas. Vamos a ver flamenco, vamos a ver también sevillanas, vamos a ver... En este momento están viendo una zambra que está coreografiada por la directora del centro, Virginia García, y muchas otras sorpresas que tenemos preparadas, así que les invitamos a quedarse porque vamos a taconear bien, ¿no?, esta noche. Es en Cuenca, gracias, Sara. Bueno, ¿conocen ustedes cómo se baila flamenco con bata de cola? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues no se preocupen, porque para eso nos hemos ido hoy al Centro de Arte Ría Pitá, donde entre otras muchas cosas enseñan esta disciplina. Vamos a ver un poquito cómo se baila este flamenco. Que interrumpa esta actuación, Virginia García, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acogernos en tu centro de arte. Cuéntanos un poco por qué abriste este centro. Pues después de muchos años de profesión y dedicación a la danza en todo el mundo, en América, toda Europa, barcos, un montón de compañías, dar clase, pues al final he abierto mi propio centro y con todo lo que he aprendido en estos años, ¿no? ¿De qué clases impartes en este centro de arte? La parte principal es danza y mis especialidades son todas las danzas españolas. Danza española, escuela bolera, flamenco, folclore también, y damos clase de clásico, de flamenco, de sevillanas, de bata de cola, danza, música, interpretación y... De todo, o sea, hasta tienes una formación completísima. Ahora mismo estamos viendo la bata de cola, que es un baile, bueno, no es disciplina, es un complemento del flamenco que ya he aprendido yo. Sí, muy bien, Sara. Qué bueno, cuéntanos un poco de en qué se caracteriza. Bueno, la bata de cola es un elemento, igual que lo puede ser el mantón, las castañuelas, el abanico, y lo podemos utilizar para bailar flamenco o danza española. Y aquí en el Centro de Arte también unificamos todas las artes, ¿no? Porque muy importante, cuéntanos eso. En el espacio escénico todas las artes influyen, la música, la danza, la fotografía, la pintura, la literatura, la dramaturgia. Entonces en este centro intentamos que todas esas artes tengan cabida, haciendo talleres de diferentes disciplinas artísticas. Y luego también tenemos la parte profesional, la parte escénica. Tenemos un escenario y lo usamos todo lo Sara. Que podemos. Bueno, dime, Raquel. No, que estamos viendo esta exhibición, esta disciplina, el flamenco con bata de cola. Digo yo, ¿ha surgido alguna vez algún percance? ¿Se han pisado esta bata de cola la una con la otra? Me preguntan por aquí que si ha habido alguna vez algún percance con la bata de cola. ¿Alguien nos lo puede contar? ¿Algún percance? ¿Algo? Pues no parece, ¿eh? Es que son aquí muy profesionales porque Virginia pues es una buena profesora. Bueno, vamos a hablar con alguna alumna, ¿no? Si te parece bien. Tenemos por aquí a Elvira, que nos va a contar. Elvira, ¿cuántos años llevas bailando? Hola, pues unos 10, más o menos. Muchos años ya, ¿verdad? ¿Y por qué elegiste este centro que abrió el año pasado, en septiembre? Sí, pero ya bailamos con ella siempre. Somos seguidoras de Virginia. Primero íbamos con Diana y luego todas seguimos a Virginia. Donde va Virginia, vamos nosotros. Y este centro es un lujazo. Que además el fin de semana hay diferentes actividades, que es lo bonito, que además de escuela, luego pueden practicarlo aquí los fines de semana y mostrárselo a la gente. Sí, claro que sí. Los fines de semana hay música en directo. Toca como ahora mismo Chema. Vamos a verlo entonces, vamos a verlo porque lo tenemos preparado. Tenemos a Chema, que está tocando la guitarra en este improvisado tablao flamenco, y tenemos a Virginia, que actúa los fines de semana, los sábados, tablao flamenco, donde también vienen cantaores
y hacen esta exhibición también para que las alumnas, ¿verdad?, pues puedan ver de manera más profesional cómo pueden luego practicar sus bailes, que no solamente es bailar, sino también luego poder enseñarlo en el escenario, ¿verdad? Sí. ¿Vienes muchos fines de semana para ver a Virginia? Algunos, podremos tomar nota de lo que ella hace. Y hay muchos talleres también, que bueno, se lo vamos a contar en el siguiente directo, así que vamos a disfrutar de Virginia García. Pues una maravilla ver bailar a Virginia García. Gracias, Sara. Y nosotros vamos de nuevo a entrar en calor con un bailecito. Antes hemos visto el flamenco, ese estilo de flamenco con bata de cola. Vamos a ver qué nos ofrecen ahora en esta escuela donde está nuestra compañera Sara. Ya están preparadas para bailar. Ya están preparadas, están bailando, de hecho, un grupo jovencísimo de entre 16 y 23 años, que bueno, están bailando una danza estilizada. ¿Qué significa eso, Virginia? Sí, es una de las cuatro danzas propias de España, junto con el folclore, el flamenco y la escuela bolera, y se caracteriza por sus movimientos estilizados, por utilizar también la castañuela, músicas que suelen ser clásicas, y es una disciplina que se ha creado para la creación, y es una de las bases. Bueno, pues si te parece, vamos a dejar que disfruten los espectadores de esta danza un ratito. El nombre de este centro de arte. Sí, es uno de los toques de la castañuela junto con otros, y no le puse un nombre solamente para designar el flamenco. Yo, mi especialidad es el flamenco, hacemos tablao flamenco, actuaciones de flamenco, pero quería un nombre que también integrara las demás artes. La castañuela es un instrumento musical, por lo tanto la música, también es un elemento expresivo, por lo tanto el teatro, la dramaturgia, la interpretación, y bueno, por eso ese nombre. Quiero que nos cuentes precisamente eso, porque bueno, se acaba, como vemos, la danza estilizada, y se nos van a preparar porque nos van a bailar a unas sevillanas ahora. Y mientras nos bailan las sevillanas, quiero saber la importancia de que, además de dar clase, las chicas actúen. Yo, bueno, es lo que te decía, lo que hablamos del partido de fútbol, que lo comparo yo siempre con la gente que va a entrenar a fútbol y luego el fin de semana juega su partido, y esto sucede todas las semanas. O sea, me parece fundamental el unir la parte pedagógica con la escénica y que sea también un aprendizaje, y luego todo lo que eso reporta a la persona, ¿no? De cualidades que se integran bailando en un escenario, seguridad en uno mismo, autoestima, haces equipo y todas las inteligencias que se desarrollan con la danza, con la música. Así que me parece muy importante unir lo que es la pedagogía con lo escénico, y aquí contamos con el escenario y con la oportunidad de poder pisarlo. Y además de clases de baile, tenemos muchas más actividades. ¿Algún proyecto futuro que nos quieras destacar? Sí, eso es. Muchas gracias, Sara. Pues, por ejemplo, vamos a hacer un certamen coreográfico. Certamen coreográfico donde las alumnas van a poder crear sus propias coreografías, y bueno, también musical, poético, y tenemos muchos talleres de otras disciplinas artísticas, de otros tipos de danza. Por lo tanto, es un centro completísimo. Virginia, estamos encantados de que nos hayas acogido hoy, y vamos a despedirnos con todas estas alumnas tan fieles que tienes a tu escuela. Y bueno, que haya mucho baile, mucha danza y mucho arte. Eso es, mucha alegría. Muchísimas gracias, Sara, por darnos visibilidad. Gracias. Nos despedimos desde Riapita, Cuenca.